Perfecto, ¿cómo estás, Stephanie? Cuéntanos. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Así es, directo en directo. Y esta gatita que nos han detallado aquí en la clínica tiene aproximadamente 4 años. Llegó con múltiples fracturas desde la cadera hacia abajo, también una hemorragia interna y trauma también en neurotórax. Aquí nos va a detallar el doctor el clínico veterinario José Ortega cómo se encuentra en estos momentos esta gatita tras haber llegado a esta clínica tras 24 horas de lo que le sucedió. Lo que dicen muchos es que cayó desde el piso 13 de un condominio y lamentablemente quedó en esta situación. Bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Gracias. Mi nombre es José Ortega, médico veterinario de acá de la clínica Hurón Azul, de la sede colonial. Efectivamente, como ya lo he dicho en varias oportunidades, nos llegó esta mascotita que está acá sin nombre. Bueno, la hipótesis policial es que la lanzaron de un 13º piso, ¿no? Llegó bien agitada, con problemas respiratorios, dificultad para respirar, ¿no? Disnea, con sangrado en la cavidad oral. También llegó con bastante dolor, ¿no? Dolor en el tren posterior, efectivamente lo que son sus dos miembros y lo que es la cadera, ¿no? Del tren posterior. Se le brindaron los primeros auxilios y se determinó que si hay fractura múltiple en cadera, tenía una hemorragia interna a nivel de vaso, ya fue controlada y ahorita estamos controlando, ya llevamos casi 24 horas, como lo dijiste, lo que es el neumotórax, ¿okay? Que es lo que la tiene un poquito más delicada de salud. Su pronóstico es de reservado a malo aún. Está con monitoreo constante de la oxigenoterapia, de la saturación de oxígeno, perdón, y con oxigenoterapia cada cierto tiempo, ¿okay? Ahora, ¿cómo va el apetito? Porque también mucho depende de eso para que pueda mejorarse, ¿no? Sí, ha comido, ¿okay? Ha comido por voluntad, gracias a Dios, tiene apetito, pero sí tiene momentos en que le hace difícil respirar y tenemos que estar monitoreando, tenemos que estar encima de ella y tratando de darle oxígeno, ¿no? Para poder restablecer y tratar de eliminar en lo máximo posible el neumotórax que la está dificultando la posibilidad de vivir, ¿no? Imagínense ustedes, Marisa, amigos televidentes, pues esta situación, ¿no? La hipótesis principal por parte de la policía y según han denunciado los vecinos de este condominio Alto Colonial aquí en el Cercado de Lima, es que esta gatita, repetimos, 4 años de edad aproximadamente, pues habría caído desde un piso 13. Ella estaba al interior de una bolsa blanca y es un vecino que la encuentra ahí tirada, pues en llanto. Y él dice a la policía que esta gatita la vio caer desde el piso 13. Se encuentra ya en recuperación, está aquí siendo atendida, son 24 horas se van a cumplir desde que ha llegado a esta clínica. ¿Y qué proceso se le va a realizar más adelante o en las próximas horas para que pueda ir recuperándose, doctor? Lo primero es salvar la vida del animal, ¿ok? Una vez que logremos ese objetivo, con el favor de Dios, se procede a lo que son cirugías, posibles cirugías de lo que es la cadera, ¿no? Ya esa parte la detalla mejor el traumatólogo, ¿no? Pero ya no estamos en conversación con él. Pero lo importante ahorita es salvar la vida, tratar de que la mascota no se nos muera por el neumotórax, ¿ok? En estos momentos ella no puede caminar. No puede caminar, el tren posterior está inactivo, ¿ok? Stephanie. ¿Pero va a tener algún riesgo de no poder movilizarse? Bueno, eso depende de cómo salga en la cirugía, en el posquirúrgico, todo eso tenemos que evaluar. No te puedo dar una respuesta a ese tema, ¿no? Sí, y eso es largo, ¿ok? El tipo de recuperación es muy largo. Claro, efectivamente. Marisa, ¿tienes alguna consulta en estudio? Sí, Stephanie. Bueno, no sé si el veterinario pueda darte esa información, pero por lo que observo, ¿no? En las imágenes que tú estás compartiendo de la gatita, ella tiene los pezones con algunas marcas. No sé si haya sido de repente una gatita que recién haya parido. ¿Tienen esa información? ¿Qué detalles se sabe si es que esta gatita tal vez ya dio a luz, ha sido mamá, es una gatita joven? ¿Qué detalles se tiene? Aparentemente es una gata por lo menos de un aproximado de 4 años, ¿ok? Parece por sus estructuras anatómicas en las mamas que no ha tenido cría todavía, ¿ok? Sí. Parece que no, ¿ya? Eso es algo que no te voy a detallar a ciencia cierta, ¿no? Pero sí, está en estado crítico, su diagnóstico es lo que ya te mencioné y su pronóstico es de reservado a malo. Se requiere, bueno, que las oraciones de las personas y que evitemos en lo máximo seguir con este tipo de maltrato, ¿no? Si es que lo lanzaron de verdad por un 13º piso, tratar
de tener conciencia, ¿no? Como humanos. Y esa es la situación más lamentable, ¿no? En nuestra sociedad, porque en estos últimos días se ha venido reportando casos de maltrato animal. Este último caso, que es de una pequeña felina, una gatita de tan solo 4 años de edad, es hembrita, repetimos. Ella se encuentra recuperando aquí en una clínica veterinaria del Cercado de Lima. Y lo que se pide finalmente... O una última consulta, ¿se sabe al menos quién sería el dueño o alguien, cómo corren con los gastos de la atención médica de esta gatita? Hasta el momento el ente responsable es el grupo policial que la trajo, hemos estado en comunicación con ellos, ¿no? Estamos esperando que vengan también para tener una reunión con ellos y explicarle también de forma personal todos los pasos a seguir, ¿no? Por los momentos lo que es análisis, radiografías, ecografía de emergencia, laboratorio sanguíneo, ¿no? Análisis sanguíneo, perdón, eso está cubierto por la clínica veterinaria, ¿no? Y la atención médica, ¿no? Las 24 horas. ¿Alguna persona que se quiera acercar para tal vez verla o algún apoyo económico pueda hacerlo? Hemos tenido muchos mensajes de apoyo, ¿no? Pero la parte económica no la manejamos nosotros. Eso tendría que ser ya con el ente que la trajo, ¿no? Que ellos se reúnan y conversen. Pero si pueden donar pañales, alguna latita de comida, ¿no? De la marca Hills y de digestivo. O AD, cualquier tipo de comida puede ser bienvenida, ¿ok? Claro, perfecto, muy bien. A quien se refiere que es la comisaría encargada de estas investigaciones y que hace el reporte y que la trae también hasta aquí, hasta esta clínica, es la comisaría unidad vecinal número 3 del Cercado de Lima. Esperemos de todo corazón que esta pequeña gatita se pueda recuperar pronto, pueda salir de estas lesiones y, como dice el doctor, pañales es lo necesario para esta pequeña y también comida, ¿verdad? Comida de la marca Hills. Esta es la información que tenemos desde el Cercado de Lima, Marixa, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Stephanie Pineda, dándonos información lamentable, un nuevo caso de maltrato animal.